Buenas, soy Pablo Martínez y os voy a enseñar a utilizar esta IDE de Arduino. En este curso de SumoBot del 2013 hoy vamos a explicar lo básico de la IDE, vamos a explicar los botones, los comandos. Si alguno no tiene instalado los drivers, los instalaremos. Y os enseñaré una página donde encontraréis mucha información sobre todas las funciones, ejemplos, que está muy bien. Bueno, vamos a empezar con la IDE, que es esta, este programita aquí. Pero es muy similar al Eclipse. La pantalla, comandos, cargar, compilar, abrir, guardar, nuevo archivo, y aquí una consola donde cuando lo compilemos o cualquier cosa nos saldrán los errores o si está bien o si está mal. Lo primero, así vamos a ver si tenéis instalado el Arduino, los drivers de Arduino. Esto os saldrá así en negrita y os saldrá un COM1, COM2. Si estáis en Mac os saldrá otra cosa diferente, no sé qué, y en Linux, Ubuntu y todos estos también no saldrá COM. Si no salen, primero nos vamos a abrimos la carpeta donde tenemos el Arduino. Vemos esta carpeta que pone drivers, ¿vale? Pues copiamos la dirección y ahora abrimos panel de control y nos vamos a hardware y sonido. Una vez aquí, administrador de dispositivos. Y ahora aquí buscamos, os tiene que salir un COM o UFET, algo. Entonces le dais con el derecho al desconocido siempre. Actualizáis, buscar hardware, buscar software de controlador en el equipo. Y aquí pegáis y simplemente le dais al siguiente. Yo no le doy porque ya lo tengo instalado. Tiene que salir algo así, y si ya lo tenéis, pues eso es que os lo tiene que detectar la IDE de Arduino. Bueno, segundo, configurar la tarjeta. Yo ahora mismo no estoy utilizando una nano, vosotros como los del curso, pero es lo mismo, configuráis y tiene que configurarse como la 328 Omega Atenega 328. Para los que fuisteis al cursillo así rápido, lo sabréis. Le dais y ya está. Para comprobar que va, abrís ejemplos, os vais a básicos y el link es el que tenía yo puesto aquí. Que lo que va a hacer es, hay un LED que en este lado, en esta tarjeta, sería este, que como veis está parpadeando. Pues este ejemplo lo que va a hacer es que uno de los LED SMD que hay en vuestra tarjeta o en la mía parpadee. Entonces voy a explicar más o menos el código. Inicializamos una variable int llamada LED simplemente con el número de pin. Si nos metemos dentro del
del esquemático del Arduino, siempre un LED va a estar pinchado al LED 13. Entonces, cuando el pin 13 esté alto, se va a encender, y cuando esté bajo, se va a apagar ese LED. Da igual, no va a variar nada si utilizáis una SIL que utilice el pin 13 o no varía en nada. Después viene el primer cacho de código, que es el setup, que es donde vamos a instanciar todos los periféricos, vamos a decir si son de salida o de entrada, con esta función pinMode, donde pone LED quiere decir el pin 13 del Arduino, y coma, y aquí le tenemos que introducir si es de entrada o de salida. Como es de salida, es output. Si fuese de entrada, pues input. Y dos puntos. En esta función, dentro de esta función, siempre se van a inicializar todas las variables o funciones, como por ejemplo pinMode, como si inicializamos un servo, como si inicializamos el serial, como si inicializamos motor con una librería externa, cualquier cosa. Igual que si quiero, podría copiar esto, pegarlo dentro y funcionaría igual. Esta función solo la va a recorrer una vez. La que va a estar recorriendo el loop, la función loop, es la que se va a estar ejecutando continuamente. Esta función va a crear un bucle que siempre esté haciendo esto. Vamos a ver, ¿qué hace estas cuatro líneas? Pues por un pin digital escribe en el pin LED, en el pin 13, escribe un valor lógico alto, que como el Arduino trabaja con 5 voltios, valor lógico será un 5 voltios. Delay es un retardo de lo que hay dentro. Lo que hay dentro se expresa siempre en milisegundos. 1000 milisegundos es un segundo, pues se pone en nivel lógico alto, espera un segundo, escribe ahora un nivel lógico bajo, espera un segundo y vuelve a hacer otra vez lo del principio. Alto, espera, bajo, espera, alto, espera, bajo. Veis aquí está parpadeando cada un segundo, que si yo le cambio esto simplemente así y lo cargo de nuevo, veréis aquí en esta pantallita como ahora mismo está cargando y va a ir más rápido. Cada 100 milisegundos cambia. Vale. Vamos a ver ahora una página muy interesante, por si no sabéis cómo se escribe esta función para escribir en un pin o sus variantes, como puede ser Digital Read, Digital Read o Analog Read. Nos vamos al buscador, nos metemos en la página de Arduino, le damos a referencias y aquí nos va a poner referencia al lenguaje, si estuviésemos en español. Nos vamos a español. Y aquí nos salen ya todas las funciones con las que se programa. Hay algunas básicas como suelen ser el if, el else, for, switchCase, el while, el break. Otras que son constantes, como hemos visto, el high, el low, el input y el output en el pinMode, el true, el false, esas son básicas, constantes numéricas. Entonces, si no sabemos qué constantes numéricas hay, simplemente clicamos y nos va haciendo un resumen de todo. Que hay una función, que estoy buscando una función y no sé qué es. Estoy buscando una función, pues a ver. ¿Cuál? Tony.
Genera una onda cuadrada de frecuencia específica a un 50% del ciclo de trabajo en un pin. La duración puede ser especificada. En caso contrario, la onda continúa hasta que haya una llamada, no pone. Por ejemplo, podríamos sacar un tono de la frecuencia que le pongamos dentro del paréntesis en el pin del paréntesis. Ya está. Te pone, por ejemplo, nota. El oído humano no oye a menos de 20 Hz y a más de 20 kHz. En esta página puedes encontrar mucha información, pero mucha. Aparte de que también hay en Learning, samples, os explica cada ejemplo que encontraréis en la IDE. Si vais aquí, todos los ejemplos estos pues estarán explicados en la página.